Esta canción es Stone Tower Temple. Es del juego de Zelda de Majora's Mask. Y es una canción que, a diferencia de Molly's Lips y Fell in Love with a Girl, no es tan simple, pero tampoco es por ello es muy compleja o difícil de sacar. Vamos a ir revisando parte por parte para que sea un poco más fácil irla sacando. Ok. La primera parte, que sería una especie de intro, empieza en lo que es el séptimo traste. Estamos ubicados en el séptimo traste, como se aprecia. En lo que es la quinta cuerda. Luego hacemos un movimiento a lo que es el octavo traste, igual en la quinta cuerda. Y finalmente, lo que sería en el quinto traste, en la quinta cuerda. Sería algo así. Ok, pasamos a lo que sería el segundo movimiento. La segunda parte que vendría a ser esto. Estamos posicionados en lo que es, en este caso, la sexta cuerda, en el quinto traste, y lo que es también la quinta cuerda en el séptimo traste. Es decir, tenemos algo como esto. ¿Se ve? Solo esos dos. Y entonces tocaríamos algo así. Es decir, es 1, 2 y se repite 3 veces. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y sería esto. Entonces, precisamente al llegar al sexto tiempo, pasaríamos acá. Es decir, si estamos posicionados de esta forma, movemos simplemente lo que es este dedo a lo que sería el octavo traste en la quinta cuerda y lo tocamos. Sería algo así entonces. Y volvemos de nuevo a los seis tiempos. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio, que es bajar este dedo que teníamos posicionado en la sexta cuerda en el quinto traste, lo bajamos a la quinta cuerda en el quinto traste. Toda esta parte completa debería sonar algo así. Ahora pasamos a la siguiente parte. Empezamos en lo que es el séptimo traste, estamos en la cuarta cuerda, estamos acá. Sería de esta forma. ¿Se ve? Y el siguiente movimiento, después de repetir esto, lo que sería dos veces completo, de esta forma. Hacemos el mismo movimiento, pero subimos una cuerda. Es decir, si empezamos en la cuarta cuerda, nos pasamos a la quinta. Y lo mismo. Completo debería ser así. Thank you.
Luego pasamos a lo que sería la siguiente parte, que es como empezamos. Estamos posicionados acá. ¿Recuerdan esto? Recuerdan eso, ¿verdad? Sería lo mismo, dos veces. Y ahora sí viene otra parte que es diferente, en la cual empezamos acá. Estamos posicionados en lo que sería el séptimo traste, en la tercera cuerda. Séptimo traste, la tercera cuerda. Sería de este modo. ¿Sí ven? Sería dos veces. Y luego, de nuevo, en lo que sería la tercera cuerda, seguimos en la tercera cuerda, pero en el quinto traste, de tal modo que sería así. Luego, serían en estas dos cuerdas, lo que sería la tercera y cuarta cuerda, en el traste número 7. Es decir, acá y acá. Lo pueden hacer de este modo. Y sería algo así. ¿Se ve? De nuevo todo. Sería esto. Luego de nuevo, lo que habíamos dicho, estamos en el quinto traste, la tercera cuerda. Una vez. Y después vamos a hacer esto. Estamos en la cuarta cuerda, en el octavo traste. Y luego en la misma cuarta cuerda, pero en el quinto traste. De tal modo que sería completa esta parte de esta forma. ¿Se ve? Ok. Luego volvemos a esto. Estamos de nuevo acá. Es decir, estamos de nuevo en la tercera cuerda, en el séptimo traste. En el quinto traste, la tercera cuerda. Luego estamos acá en el octavo traste. En la cuarta cuerda. Uno. Acá dos. Solo nos estamos desplazando al séptimo traste sobre la misma cuarta cuerda. Son dos ahí. Y luego finalmente acá en lo que sería el quinto traste, en la cuarta cuerda. De tal modo que completo esto sería así. Ahora pasaremos a lo que es la siguiente parte. Entonces empezamos de nuevo acá. Sería de esta forma. Esa es la parte que se recicla. Y ahora sí, la parte que difiere es esta. Nos estamos posicionando acá en lo que es el séptimo traste, en la tercera cuerda. ¿Se ve? Sería esto. De nuevo todo. Y finalmente la última parte, que sería esta. Estamos posicionados en lo que sería el noveno y décimo traste, en la tercera y segunda cuerda.
¿Se ve? Y sería dos veces. Y con eso estaría completa toda la canción.